Volvimos con otro episodio más. ¿De quién? Si no, de Gunnar Alexsen. Bienvenidos nuevamente al modo carrera jugador con el Pendex de la bandera escandinava, el cual lleva 4 goles y 8 asistencias en 10 partidos. El pendejo de 19 años que le está rompiendo todo en el 1860 de Múnich. Y que, bueno, venimos de un capítulo bastante doloroso, un capítulo en donde perdimos el duelo mano a mano frente a Magnus, pero hoy pensamos en recuperarnos porque tenemos varios partidos y vamos a arrancar con uno muy muy fuerte porque nos vamos a enfrentar al Borussia Mönchengladbach, que en este momento está segundo en la liga, así que va a ser un partido muy difícil y esto va a arrancar de esta manera porque el partido no ha sido un gran partido, la verdad. Fue un partido muy trabado que tan solo se pudo abrir en el minuto 87 de juego cuando Faibre le mete este pase a Niané y el Borussia Mönchengladbach que mete el 1-0, minuto 88 de partido, todos devastados en el 1860 de Múnich. Lo perdemos en la última jugada, estos hijos de puta que van a hacer el festejo de Cristóbal Colón y bueno... Así se termina el partido, el árbitro pita el final del encuentro, 1-0 nos gana el Mönchengladbach. Acá como vemos, el equipo totalmente decepcionado, totalmente devastado, totalmente triste, porque no solamente veníamos de un pijazo en el episodio anterior, sino que ahora empezamos este de la peor forma. Ahora nos enfrentamos al Duisburg, un viejo conocido de la tercera división alemana, y nos vamos a enfrentar a ellos en un duelo por la Copa Alemana, que ya les dije, esta Copa va a ser muy importante para el Múnich esta temporada, porque me quiero ir de este equipo con un título. Acá me llega un pase excepcional que lo pierdo, pero vuelvo a recuperar la pelota. Voy a meterle el pase a Neudecker y el 1-0 del 1860 de Múnich, antes de terminar con el primer tiempo. Y ahí tenemos el número 31 festejando con los compas. 1-0 arriba el Múnich. Y de esta manera se iba a culminar el partido. Otro 1-0, pero esta vez a nuestro favor. Pasamos a la ronda número 3 de esta Copa Alemana, de esta DFB Pokal. Y teníamos un rival bastante jodido para la próxima ronda, pero ya lo van a estar viendo. Ahora vamos a concentrarnos en el Hertha de Berlín, equipo que está literalmente, por encima de nosotros a solo un punto. Estamos en el puesto número 11, ellos están en el puesto número 10. Nosotros tenemos 12, ellos tienen 13. Pero ojo, porque el de arriba de ellos también es el Bayern Múnich. Acá venía la primera jugada en el minuto 4. No sé cómo carajo le pega tan mal mi compañero, pero vuelvo a recuperar la pelota para Steinhardt y el 1-0 del 1860 de Múnich para arrancar el partido bastante, bastante bien. 5 minutitos y ya 1-0 arriba el Múnich, que empezaba a tener un juego, empezaba a tener un funcionamiento muy de primera. No de primer toque, sino de primer nivel. Y bueno, hablando de primer toque, primer nivel y primer chotazo, golazo de nuestro amigo Gunnar Alexsen. Tremendo zambombazo que metió el pibe. Y sí, después de ese gol, si no le das el MVP, tenés que ser un hijo de mil puta. Próximo partido que se nos viene, mientras vemos a Alexsen totalmente cegado al haber ganado otro Man of the Match, ya es como el décimo 40.000 que ganó. Nos enfrentamos al Union Berlin, que está en el puesto número 12 de esta Bundesliga. El equipo preparado, 15 puntos en 10 partidos, noveno en la tabla. Vamos a ver cómo nos va. Y el partido empieza de la siguiente manera. Alexsen creando una muy linda jugada por el medio, encontrando el espacio, el pase para Talig. Y el 1-0 del 1860 de Múnich en el minuto 39 nos poníamos por encima. Grandísimo Alexsen, grandísimo el Múnich. Y este pase que me meten acá es una locura. Y acá digo, bueno, ya está. Meto el centro. Veo que Neudecker está solo. Y el 2-0 del 1860 de Múnich. Casi 77 minutos de partido. Y estamos así nosotros. Estamos así. Estamos pijeando a todo. El que se nos venga enfrente lo vamos a pijear. Porque estamos en presencia de un nuevo Alexsen. El increíble Alexsen. Como veían en la miniatura. Acá, bueno...
¿qué le vamos a hacer? No calculamos bien, defendimos un poco mal. Minuto 88 y se pone con el gol del descuento el Unión Berlín. Aunque no le iba a servir de mucho porque ya estábamos 2 goles arriba. Ahora estábamos solamente por 1, pero la victoria nos la íbamos a llevar de todas formas. Acá el equipo celebrando. Alex, que parece que se estaba tomando una siesta. Se estaba tomando una siesta ahí en el vestuario, no sé por qué. Pero bueno, el equipo totalmente contento. El técnico dándonos aliento, diciendo, chicos, vamos, vamos por acá. Este es el camino, la vamos a romper toda. Y pasamos del fútbol alemán a pasar con nuestra selección. Porque Noruega jugaba frente a Bélgica, un amistoso internacional. Y después de la pijeada que nos comimos con Italia y Estados Unidos, necesitábamos una victoria. El partido empieza de la siguiente manera. El Dolape que viene por la banda. Y acá Alexen agarra la pelota, va a poner este pase al medio para Haaland y el 1-0. Y lo más gracioso es que cuando yo estaba jugando esto, tenía un pelo en el ojo. Así que básicamente este gol lo hice con un solo ojo. Increíble lo mío. Si no soy el mejor jugador de FIFA, díganme quién es y le voy a romper el ojete. Acá venía este tiro de Haaland, que después me lo iba a pasar a mí, pero la jugada iba a quedar completamente invalidada porque iba a haber una mano del señor Bornau. Se encarga Haaland y el 2-0. Bélgica se comió una pijeada por parte del robot de Erling Braut Haaland, que no se sabe por qué carajo tiene la 25, pero tenga la 25, la 10 o la 115, se los va a pijear igual. Victoria 2-0 y también victoria 2-1 frente a los malos de Ucrania, en donde Alexen iba a sacar un 8.8, bastante bien, metió ahí un par de asistencias, se ve bastante bueno el partido de Alexen, y ahora volvemos a jugar con el 1860 de Múnich, volvemos a jugar la Bundesliga, que estamos séptimos con 18 puntos, y nos enfrentamos al octavo, al equipo que está por debajo nuestro con la misma cantidad de puntos, el Hoffenheim. Vamos al partido, que lo empezamos lamentablemente de la peor manera. Brennett, que va a meter este centro, Skov, que va a meter el pase al medio para Klaus, el travesaño que le dice que no, pero a Damián le queda el rebote de cabeza. Quiero saber quién pija es el número 25, creo que es Wilsch. Hermano, salta un poquito más. No te pido que te pongas resortes en los botines, pero salta un poquito más. Qué suerte que está Alexen, por suerte. Por suerte está Alexen para venirse por la banda y dar este pase al medio para que llegue Barr y poner el 1-1. Porque si no pasaba esto, la verdad que el 1860 de Múnich no hubiese ni ascendido a segunda división. Se ponían 1-1 las cosas, tablas en el marcador, pero llegaba el minuto 80 de partido, llegaba Alexen, que iba a poner esta pelota para Neudecker, y la combinación Alexen-Neudecker es una combinación brutal, es una combinación que nadie puede vencer, y se entiende por qué, me parece, ¿no? Creo que se sabe por qué, porque tenemos pijas que parecen una coca de 2 litros y medio. Nos enfrentamos al Frankfurt ahora contra el Eintracht Frankfurt, que está sexto en la liga, está un puesto por debajo de nosotros. Nos estamos enfrentando a todos los que nos están tocando el culo, es impresionante. El Frankfurt, que tiene 19 puntos, nosotros 21, y esto empieza de la siguiente manera con esta tremenda patada del nipón hijo de puta Kamada, que me mete una patada en el centro de la tibia. Un hijo de... En realidad en el centro del tobillo, pero bueno. Básicamente me pegó por todos lados. Me pegó hasta en el ojete. Acá tenemos a Cabral, que hace este pase para Martinelli. Y a veces el karma acciona, pero al revés. Porque yo me como una patada terrible, pero el Eintracht Frankfurt logra sacar ventaja en el encuentro. Tremendo. Gracias, karma. Te queremos un montón. Pero bueno, como saben, como les dije, por suerte, para este tipo de situaciones está Alexen, que va a meter este pase al medio, y Wills, que solamente la tiene que empujar. 1-1 se pone el 1860 de Múnich. Nuevamente, gracias a Alexen y sus jugadas por banda. Increíble, pero esto no iba a ser todo. Porque acá le iba a llegar la pelota a Alexen. No tiene mucho espacio para meterse por la banda. Y decide sacar este zambombazo que termina en el mejor gol de la existencia del fútbol. Bilardo tiene que estar contentísimo. Mejor dicho, Menotti, porque si fuera Bilardo, querría que endrogue a algún rival.
Pero bueno, así se termina el partido con este golazo, 2-1, victoria frente al Eintracht Frankfurt. Y ahora podemos poner puntitos porque tenemos 20 contribuciones, llegamos a otras 10 contribuciones con el equipo. Y acá lo que hice fue sacarle un poco más en lo de los tiros, porque saben que Alexen está muy bien en tiro, no creo que necesite más. Y acá desbloqueamos el arquetipo Lince, bastante, bastante importante para el tema del regate, la defensa para que, y todo eso. Y también le puse puntitos en reacciones. Así que llegamos al último partido y, como les decía, un rival muy difícil en la próxima ronda de la Pokal. Nos enfrentábamos al Bayer Leverkusen y el partido iba a ser muy trabado. El partido iba a ser un ida y vuelta total, pero después de un córner sacamos esta ventaja, sacamos esta contra e Iwasaki iba a definir como Dios manda. Te queremos un montón, Iwasaki. Hashtag Iwasaki, we love you. Gol del nipón, gol del chino, gol del japonés, gol del norcoreano, gol del surcoreano o donde pija sea el de los ojos rasgados. Y señoras y señores, otro 1-0. Arrancamos el episodio con un 1-0 y lo terminamos con un 1-0, el cual nos da la victoria. Y aparte, pasamos a la próxima ronda de la DFB Pokal, muy importante tanto para Alexen como para el grupo, porque queremos volver a hacer historia en esta copa. Pasa el Eintracht Frankfurt, pasa el 1860 de Múnich, pasa el Borussia Dortmund por penales, no, perdón, el Wolfsburgo por penales, y también pasa el Bayern de Múnich. Acá tenemos al técnico y al preparador físico, todos aplaudiendo, el equipo en un nivel de auge espectacular, porque estamos teniendo un juego increíble. Acá Alexen parece que está totalmente falopeado. Y la tabla termina de la siguiente manera: el Bayern Múnich, que está sexto con 20 puntos. El 1860 de Múnich con 24 en la cuarta posición. Y el primero es el Borussia Dortmund con 28. Ahora, ¿quién está por encima tuyo, Magnus? ¿Eh? La reconcha de tu madre. Y hablando de Magnus, no creciste de media. Magnus, ¿qué pasó? ¿85 de media? ¿Estás medio estancado, brother? ¿Estás medio estancado, pa? Tomá, boludito, tomá, el karma siempre actúa para los buenos y vos sos un hijo de puta. Así se termina el capítulo del día de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, dejen un like, suscríbanse al canal y si lo hacen, activen la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. Compartan además este video para que más gente llegue al canal. Si quieren, me pueden ir a seguir en mi Twitch y en mi Instagram, que lo tienen abajo en la descripción. Y también pueden dejar un comentario lindo acerca de qué es lo que quieren ver en los próximos videos del canal. Espero que les haya gustado este video. Por mi parte, me voy a la poronga y nos estaremos viendo en un próximo contenidazo de oro, papá. Nos vemos la próxima. Chau, chau, chau.